Hola, me llamo Margarita. Soy guía de Santiago de Compostela, que es en donde nos encontramos. La ciudad de Santiago de Compostela nació en el siglo IX, cuando se encontraron aquí los restos, la tumba de Santiago el Mayor. Desde entonces empezaron a venir muchísimos peregrinos a visitar su tumba. Hubo momentos álgidos y momentos en los que apenas venía nadie. Ahora el camino ha resurgido con mucha fuerza, con mucha intensidad. Hay unos 300.000 peregrinos, unas 300.000 personas que vienen cada año o a pie o en bicicleta a visitar la tumba apostólica. Los últimos 100 kilómetros a Santiago. Y los peregrinos que vienen en bicicleta, como estos que están llegando, tienen que recorrer lo doble, es decir, 200 kilómetros. Siempre tienen que ser, tanto a pie como en bicicleta, los últimos kilómetros de cualquiera de los caminos que conducen a Santiago. Camino francés, que junta tres vías, tres caminos franceses en el noreste de la península de España y se convierte en uno solo hasta llegar a la ciudad del apóstol, Santiago de Compostela.